antes de todo, tenemos que poner las asitas, ¿ya? Las asitas del neceser, antes de coser el cierre, antes de todo. Y antes de colocar el forro, ¿por qué? Porque no debe notarse la costura acá de lo que se cose. Por el lado derecho vamos a colocar, miren, este es el uno de, son dos de 40 centímetros, ¿ya? Dos piezas para las asitas. Entonces, ¿qué he hecho? Miren, acá está el cierre, todavía no lo he hilvanado, después lo voy a hilvanar. Ya, este es el cierre que ya está colocado, supuestamente, ¿ya? Para tener el margen más o menos. Entonces, después de haber colocado el cierre, yo corto una tira de 40 centímetros, ¿ya? Y el neceser lo parto en dos, acá, punto medio, dos punto medio. Y de este punto, le he puesto 7 centímetros. De este punto, 7 centímetros. Y hacia abajo, 3 centímetros. ¿Qué voy a hacer ahora? Para que no salga bien. Entonces voy a agarrar y en el 3 centímetros, ahí, voy a coserlo a máquina, aquí. Y luego agarro el otro, lo doblo y lo voy a coser a máquina aquí. Así, de esta forma. Así. Lo coso a máquina. Una vez que está cosida a máquina, luego lo volteo hacia arriba así y le doy un remache acá, una cosa aquí, una cosida acá y otra cosida más acá para rematar y no se nos pueda después estar saliendo la cita. Entonces remato acá, remato acá. De igual manera este lado lo subo hacia arriba de esta forma y remato aquí y remato aquí y con eso ya estamos seguras en la tira. Una vez que hemos colocado esto, recién y empezamos a coser y mandar el cierre, todo el procedimiento que les estoy explicando. Entonces voy a colocar las asitas para que ustedes después vean cómo me está quedando y luego voy a colocar el cierre, el procedimiento del cierre, que es también muy importante. ¿Listo? Estoy colocándolos. Mira, aquí ya le coloqué la asita. Aquí está, mira lo que he cosido todo. Esto se va a tapar con el forro. ¿Listo? Miren, he cosido de esta forma y aquí he cosido aquí. Mira, aquí he cosido de esta forma. Es lo que estoy haciendo acá. Ahora lo he subido para arriba, le he dado un pespunte hacia abajo. Ahora lo voy a dar hacia arriba. Ya. Hacemos, cosemos más o menos unos 3 centímetros hacia arriba también. Y rematamos de esta forma. ¿Por qué? Porque las asitas deben estar bien seguras. Listo. Ahí. Vamos, estamos haciendo esta forma. Ustedes tienen que hacerlo de esta forma así. Entonces hacemos así, rematamos, rematamos para que la asita no se nos salga, hay que rematar siempre y luego me bajo hacia abajo, rematamos y listo. De esta forma ya estamos acabando, listo, y hemos rematado. Y sacamos y hacemos el otro también. Y de igual manera, miren, este lado. Ahora me toca este lado. Acá he cosido. Acá he cosido. Ahora, en esta, miren, ahora lo subo así. Lo subo y lo voy a coser de esta forma. Lo coso. Primero remato aquí. Derechito. Traten de ubicarlo derechito, ¿ya? Derechito, no va a estar doblado. Si ustedes quieren, lo hilvanan. Lo hilvanan, cosen y lo hilvanan. Yo lo estoy haciendo de esta forma. Pero hay que tener cuidado que esté derechita esas asitas también. Entonces cosemos. Así. Y hacemos igual que el otro. Bueno, hoy día vamos a seguir. Hoy día ya vamos a ensamblar nuestro. Ayer hemos ensamblado, pero yo le hice, lo puse el cierre a lo propósito, al revés. Ya, entonces ustedes para que tengan cuidado. Ya, ¿cómo se pone correctamente el cierre? Ustedes van a agarrar sus dos piezas. Miren, pieza 1 y pieza 2, ¿no? Son dos piezas. Que es bien el forro y el lado que hemos bordado. Listo, están juntas de esta forma. Revés con revés. Perfecto, ahí quedamos. Revés con revés. Entonces, ¿cómo vamos a agarrar el cierre? Miren, ustedes acá tienen el cierre. Lo he colocado de esta manera, acá. La parte del carrito va hacia arriba. Miren, así, la parte del carrito va a ser, no lo he sacado el carrito, porque si lo saco el carrito yo lo separo y es más fácil para mí hilvanarlo. No, es que quiero que tengan cuidado con el carrito, para que les guíe. Después lo vamos a sacar el carrito,
porque después para coser nos va a dificultar. Una vez que hemos cosido, colocamos el carrito antes de cerrar los costados. ¿Listo? Pero primero vamos a colocar el cierre y vamos a colocar también la tirita, ¿ya? Pero eso, primero vamos a colocar cierre, que es lo importante. Listo, ¿cómo vamos a colocar el cierre? La forma correcta. Lo agarro el cierre de esta forma, mire, de esta forma. Listo, lo pongo al ras del forro, al ras del forro, al ras. Luego pongo la tela que hemos bordado, ¿no? Listo. Acuérdense que va para el lado de la tela principal, de donde hemos bordado, vamos a hilvanar este lado de aquí. Ya, entonces tiene que ir así, de esta forma. Y el forro va encima, de esta forma, así. Luego, toda esta parte lo vamos a hilvanar, la parte de acá arriba, ¿ya? Acuérdense, de esta forma. Miren cómo el carrito está ahí, listo. Vamos a hilvanar todo recto, lo vamos a hilvanar primero, ¿ya? Hilvanamos y luego les digo cómo hilvanamos el otro lado, para que nuestro neceser salga perfecto. Vamos a hilvanar. Listo, vamos a hilvanar. Así, puntarla rápido, mamá, para poder terminar, porque esto ya hemos debido de terminar ayer y no hemos terminado. Entonces estamos a agarrar las tres piezas, porque acá tenemos el forro, el cierre y el neceser, ¿no? Con la tela que debemos de coser. ¿Listo? Así, de esta forma. Terminé de hilvanar, ahora nos toca este lado, ¿no? Este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este lado está por acá al medio. Miren, acá está. Entonces, yo tengo que agarrar de esta forma. Agarro esta forma y esta parte acá. De esta forma. Agarramos la otra parte. Listo. Así. Agarramos esta parte. Y así, ya nos, vamos a ponerle un alfiler. Un alfilercito, listo, y vamos a colocarnos aquí, aquí. Ver, igual que el otro, como hemos hecho el otro igual. Listo. Como ya tenemos acá nuestra parte, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, ahora sí podemos sacar, ya podemos abrir el cierre, podemos ya sacar el carrito para que nos podamos hilvanar y coser con más facilidad. Listo. Y así. Y así. Y así nos va a dar. Miren, ustedes pueden soltar ahora. Y listo. Y vamos a coser aquí. Vamos a hilvanar acá. Le he puesto una alfilera. Porque si ustedes le sacan el carrito antes, lo pueden coser este al revés. Por eso es que aquí yo me aseguro. Y lo pongo de esta forma. Lo saco el carrito. Pero ya yo sé que esto es así. Entonces ahora voy a hilvanar todita esta parte. Y luego lo voy a coser a máquina y luego le meto el carrito, ¿ya? Para hacer ya todo el armado de aquí. Entonces vamos a hilvanar de nuevo entonces. ¿Listo? Miren, ya coloqué, ya lo cosí el cierre, hilvanado, ya está hilvanado, cosido el cierre. Ya está cosido. Ahora colocamos, una vez que hemos colocado el cierre, ya lo hemos abierto, ¿no? ¿Se acuerdan? Listo, ya le he colocado la patita. El carrito ya lo he colocado, ahí lo tengo. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Separamos las dos piezas. Miren, esta pieza se cose aparte y esta pieza se cose aparte. Y por el cierre vamos a dar la vuelta, por eso lo he puesto ya. Miren, ya lo he cosido a este lado. Se cose, miren, así debe quedar, pero bueno, acá se van a dar cuenta. Listo, ya está cosido las asas, todo ya. Listo, ¿qué van a hacer ahora? Ustedes me van a agarrar de esta forma. Ponen por separado, así, uno para arriba. El forro para arriba y el bordado hacia abajo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser. ¿Qué vamos a coser? Esta parte de aquí. Así como he cosido aquí, vamos a coser al otro lado. Así, vamos a unir las partes. Primero vamos a unir la parte donde está el cierre. ¿Ya? A ver, ¿dónde está el cierre? Aquí está el cierre. Vamos a jalar un poquito para que se den cuenta. Listo, ahí, ahí nomás, para que no, recuerdo, vamos a jalar más allá, porque el cierre vamos a voltear. Listo, ahí, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas dos partes vamos a unir, estas dos partes, así, vamos a coser las dos,
los dos vamos a coser de esta forma, los dos, así vamos a coser. Listo, señores, miren, listo, vamos a unir esta parte. Estamos trabajando con la parte del neceser, el forro hay que dejarlo a un costado. El mismo procedimiento se va a hacer. Miren, acá agarramos de esta forma, acá está el cierre, y acá tenemos estas dos tiritas. Unimos con esta tira de acá, unimos los dos de esta forma. Aquí tiene que estar también juntito, y ahí así, ustedes mejor lo jalamos así y lo vamos a juntar así. Ya, y ahí va a pasar la hoja, listo, de esta forma, así, lo hilvana, listo, de esta forma, así, vamos a coser así a lo largo, esta parte nada más, para que ustedes no agarren esta partecita de acá del forro, le vamos a dar un pequeño piquete, ya, para poder pasar hasta el fondo, no agarrar, acá le vamos a dar un pequeño piquete al forrito, para que no me esté obstruyendo el paso, chiquito nomás, no muy grande, chiquito, listo, solamente para coser, listo. Entonces esto ya lo volteo así y ya voy a empezar a coser desde acá, entonces de esta forma, por eso deben estar los dos, listo, acá empiezo a coser, voy a coser, empiezo a coser y aquí levanto, como he cortado un pedacito, voy a levantar esta parte, pero voy a tratar de juntar. No se olviden de juntar, deben estar juntos estos dos. Recuerden que este se cierra, esos deben estar juntos. Así, ya listo. Lo junto acá, así un poquito. Hay que tener paciencia acá. Listo. Listo. Esto ustedes lo van a hilvanar, ya, un poquito que, para que no se les escape nada. Van a hilvanar. Listo. Y esto lo junto los dos. El cierre acá tiene que estar unido, ¿vale? Listo, ahora sí. Listo. Ya. Entonces me voy de frente ahora. De esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya está unido acá. Ya. Mira, acá está el cierre. Entonces, yo lo quiero dejar un poquito abierto ya. Acá ya lo cosí, uní. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coser esta parte. Esta parte vamos a agarrar así. Esta línea debe quedar en la mitad de esta parte. En la mitad. Abrimos de esta forma así. Y ubicamos a la mitad. Ahí así y lo vamos a coser. Listo, así. Y vamos a coser. Ese es el otro lado y cosemos. Cosemos. Está marcadito ahí, ustedes ya solo tienen que guiarse nada más. Listo. Y ya está cosido. De igual manera hacemos este lado. Ya está cosido, solamente ahora abrimos costura y ubicamos a la mitad, hilvanamos y como acá me sale un poquito más nuestro lugar y voy a coser. Voy a coser. Listo, de esta forma. Siempre hay que tener hilvana, por favor. Yo lo estoy haciendo rapidísimo para que ustedes puedan también avanzar. Oh, se me salió el hilo. Señores, miren, ya terminé de coser todo lo que es el neceser. Ahora me falta coser el forro, que es el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos aquí. Listo, vamos a empezar acá. Esta es otra parte, ¿eh? Vamos y cosemos esta parte, sí. Listo. Agarramos y cosemos. Estas dos partes vamos a coser los dos así a lo largo como hemos hecho el primero.
y vamos a hacer los cuatro lados igual, forro aparte y hemos cosido ya todo de acá y por el cierre vamos a dar la vuelta. Ahorita les muestro cómo me queda, pero ya saben, miren, ya cosí las dos partes, están cosidas ya, miren, aquí se ha cosido, aquí se ha cosido de igual manera esta parte de acá. Listo, bien fácil la cosida, ¿te has dado cuenta? Listo, la cosida así. Y acá para que forme. Ahora que, ahora ya vamos a voltear. Por acá el cierre está abierto, ya está abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear nosotros el, por el lado del cierre. Ya, vamos a voltear. Lo voy a voltear con calma para que ustedes también lo hagan igual. Ya lo he volteado, ahora estoy pasándolo en pespunte por todo el contorno del cierre, ya por fuera, por el lado derecho, de esta forma, un pespunte. De esta forma vamos a, para que nos quede bonito, estamos haciéndolo. Le pasamos un pequeño pespunte a todo el contorno. Todo el contorno del cierre. Así. Botando. Botando la tela siempre. Acá me quiero el cierre. Ahí está el cierre. Y así este lado. Así vamos a pasar por todo el contorno, este lado también, y con eso ya estamos acabando. Facilísimo de hacer. ¿Ves que le dije que el bordado es lo que no demora? El armado, el cosido no demora eso. Eso es rápido. Vamos a salir el hilo. Ya he terminado. Como ustedes han visto, ya lo he colocado. Ahora cortamos todo lo que sí, los cortamos ya. Le pasamos un pespunte por todo el cierre. Por acá, miren, le pasa el pespunte. Para que así el forro no nos levante, no nos moleste. Ahí está el pespunte, miren. ¿Listo? Listo, miren, lo he volteado. ¿Por dónde lo he volteado? Ustedes van a... Hay dos formas de volteado. Si ustedes quieren, le dejan para voltear, porque va a tener que... Se cierra todo, ¿no? Cuando vamos a coser los costados. Se cierra todo. Entonces, para el volteado, para el lado... Para que el forro ya pase para adentro y esta parte para afuera. ¿Qué vamos a hacer? Pueden dejarle en el cierre unos 5 centímetros en el cierre, por ejemplo aquí, ¿no? Le pueden dejar abierto, o sea, no cosen, 5 centímetros le dejan abierto y después todo normal, como siempre han cosido. Le dejan aquí, más fácil me parece que es que ustedes le dejen aquí, 5 centímetros le dejan para por ahí voltearlo, voltearlo. Y como van a hacer el pespunte, todo eso, con eso se va. Va a quedar dobladito y ahí le pasan el pespunte y no se va a notar nada, nada de nada. Yo lo he dejado acá. Acá le he dejado, por este lado. Y un poquito que ustedes capaz se van a mirar. Aquí le he dejado, este lado. Chiquito, miren, miren esta parte. Chiquito, chiquito. ¿Ves? Por ahí es volteado. Por ahí. Ya, para que ustedes no se compliquen mejor aquí, no dejen. Porque de repente ustedes se van a complicar la vida. Bueno, la que quiere también. O y la que quiere, como quiera hacerlo también. Si tiene otra técnica, perfecto, ok. Pero ya, bueno, yo por aquí le he dejado. Pero yo creo que mejor a ustedes déjenle en el cierre, en una parte del cierre, no puede ser aquí. Y como yo le he pasado el pespunte, y ahí se cierra todo ya, 5 centímetros, para que ustedes puedan voltear y que nos quede de esta forma. Listo, señores, miren, ya hemos terminado. De esta forma nos va a quedar nuestro neceser. Ahí está. Listo, ya está. Como para irnos llevando nuestras cositas aquí. Lo que nosotros vamos a querer. Listo, este es el neceser. Miren, la cosida, al cierre nos va a quedar de esta forma, así, miren, de esta forma nos va a quedar, de igual manera el otro lado, nos queda de esta forma, ¿ves? Lindo,
Ahí no tenemos nada nosotros de costuras, de hilos, ni de nada. Fácil, ¿sí? Este es de un pantalón. No, acá está. Esta es la tira del pantalón. Uno tiene que ver la tela también, dónde se consigue, cómo se consigue. Yo he trabajado con lo que tengo. Y de forro le he puesto esta tela que me ha sobrado de un trabajo también que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, listo, ya tenemos nuestro forro. Aquí no se nota nada que hemos cosido al colocar las tiras. Por eso estas tiras se colocan antes. Antes que el cierre, antes que todo, ustedes colocan. ¿Ya? Colocan las tiritas, así. Y reforzadas así, ¿para qué? Para que cuando pongan sus cosas no se les rompa, pues. ¿Ya? Entonces, listo, señoras. Acabamos nuestro neceser. Y el día lunes vamos a hacer un nuevo proyecto. Así que, por favor, me lo suben al Classroom. Voy a subirlo también, porque todavía no lo he puesto esto en el Classroom. Lo voy a subir y luego ya me lo suben. Terminen, porque si no han terminado sábado y domingo, tienen para acabar. ¿Ya? Listo, esto es importante. Listo, nos vemos, señoras. Hasta el día lunes. Cuídense.